I ara donem pas i li donem la paraula a la presidenta de l'Associació de Comparses, que ens presentarà el pregoner de les festes del 2018. Bona nit a tots i benvinguts un any més a aquest acte oficial de presentació dels capitans 2018, que representaran les nostres festes majors de moros i cristians en honor a la Mare de Déu de la Salut. Primer que res, vull i dec de donar l'enhorabona a les 6 capitanies que van a representar enguany les nostres festes. Capitania Arqueros, Capitania Cosaques, Capitania Germans Esteve Tormo, Capitania Zuaia, Capitania Família Rivera i Capitania Alea Zairí. En tots vosaltres recau ara la important tarea de representar les vostres comparses. Un gran honor, però a més, una gran responsabilitat per a la vostra part. No tinc cap dubte que cadascú de vosaltres ho farà d'una forma diferent, però tots disfrutareu al màxim com mereix l'ocasió. Estem davant de l'acte que fa apertura a les nostres festes majors. Queden setmanes, dies, perquè el nostre poble és plen de música, pólvora i festa. Això, com sempre dic, és el compte enrere. Ara tinc l'honor de donar entrada i presentar a la nostra pregonera 2018, Teresa Esteve Gutiérrez. Quin luxe! Quin luxe, Tere, però no per a tu, sinó per a tots nosaltres, escoltar la teua veu esta nit, la teua nit. El moment en el que tots estem expectants a sentir les teues paraules que de segur hauràs preparat amb molta dedicació, carinyo i sentiment. Persona involucrada des que va néixer en les nostres festes, colibenca i mora de sentiment i de cor. Tota la seva vida i trajectòria festera ha estat vinculada a la comparsa dels moros. Quatre capitanies durs a la teua esquena en esta comparsa. Ja siga en família, en amics o esquadra, totes les has disfrutat al màxim, cada una d'una forma diferent. Però la vinculació de Tere en la festa va molt més allà. Durant 12 anys ha format part de l'Associació de Comparses, com a vocal, secretària, tesorera i presidenta durant 4 anys. Justament en la seva presidència, gràcies a una gran labor per la seva part i per part de tot l'equip de l'associació d'aquell moment, es va aconseguir que les nostres festes foren declarades d'interès turístic provincial, reconeixement per el qual tant l'associació com el poble d'Onil hem d'estar molt agraïts. Podríem pensar que hi acaba la vinculació en la festa, però Tere va més allà. Juntament amb altres companyes, està fent-se càrrec del nostre Museu de la Festa i promovent i donant a conèixer, tant dins com fora, l'excel·lència de les nostres festes. Tots són idees meravelloses, a veure quina més enriquidora. Moltes gràcies per aquesta gran labor que esteu fent. Ara sí, Tere, ha arribat el teu moment. El moment de pujar a l'atril, agarrar els micros i deleitar-nos en el teu pregó, que de segur no deixarà indiferent a ningú. Es desitja tota la sort del món, encara que sé que no es farà falta. Endavant, Tere. Gràcies, Anna. Bona nit. Abans de començar aquest pregó, volia donar les gràcies a la persona que va proposar en el seu moment que siga jo qui estiga esta nit així davant de tots vostès. Aquesta persona és José Luis Castelló, perita, que durant 30 anys va representar la nostra ambaixada cristiana amb l'emoció i l'entusiasme que posava en tot quan tenia que veure amb el seu vuit onil i amb les seues festes de moros i cristians. Proposar-me com pregonera d'aquest any va ser una de les primeres coses que va fer al ser elegit com a president de l'Associació de Comparses, portat segur per l'entusiasme que uneix a aquells que es mouen les mateixes passions. La nostra va ser una amistat que es va anar forjant durant els anys en què vam treballar junts per les festes d'Onil, ell com a regidor de festes i jo com a presidenta de l'Associació de Comparses. Per desgràcia, com tots sabem, José Luis ens va deixar sobtadament,
Però encara així, molts dels que avui estem així presents ho estem gràcies a ell. En una altra d'aquestes ironies que ens té acostumada a la vida, com és que les nostres accions i decisions sovint solen perpetuar-se en el temps, inclús més que nosaltres mateixos. Per tant, José Luis, gràcies per haver-me brindat la teua amistat i gràcies per la confiança que al seu dia vas depositar en la meva persona. Espero estar a l'altura. Només em queda dir-te que sempre ens quedarà el consol de la teua memòria a tots els que vam tenir la sort de conèixer-te. Señora alcaldesa, concejales, presidenta y miembros de la Asociación de Comparsas, presidentes de comparsas, capitans, amics y festers. Me gustaría poder contaros algo nuevo esta noche sobre nuestras fiestas, algo que hasta ahora desconocíais sobre ellas y que no ha sido contado con anterioridad. Puede que alguna anécdota protagonizada por algún singular festero que no haya sido mencionada todavía. O brindaros una sorprendente e ignorada historia relacionada con nuestras fiestas. Pero nada puedo deciros sobre ellas que vosotros no conozcáis. Imposible aportar algo nuevo cuando todo está ya dicho. Así que el reto es grande, lo reconozco. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es dejar que los sentimientos hablen por mí esta noche. Dejar que la pasión y el entusiasmo que la fiesta despierta en mí fluyan entre estas hojas de papel, porque este es el modo en que entiendo la fiesta y cuanto está relacionado con ella. Una pasión y un entusiasmo que al aproximarse estas fechas parecen entrar en ebullición dentro de mí, desbordándose por todos y cada uno de los poros de mi cuerpo, ya que la fiesta es una combinación de sentimientos y emociones que de alguna forma avivan mis sentidos. Emociones y sentimientos que con el paso del tiempo han contribuido a formar parte de aquello que ahora soy. Y es que no hay hijo de O'Neill que no lleve grabado en su interior esos días de finales de abril que se repiten una y otra vez, año tras año, de similar manera, y que han llegado hasta nosotros como una voz ancestral que nos recuerda lo que somos y de dónde venimos. Es así. Me conmueve pensar cuántos colibéns antes que nosotros habrán hecho estas mismas cosas, cuántos habrán vivido lo mismo que nosotros vivimos y habrán amado lo que nosotros amamos. La gran mayoría gente anónima, de la que ya no conocemos casi nada, salvo puede que algún nombre o quizás alguna vivencia relacionada con la fiesta y con su peculiar forma de ser y sentirla. Anécdotas y pequeños hechos que en algunos casos han perdurado en el tiempo hasta hoy en día, de unos festeros que nos miran sonrientes desde el blanco y negro de una foto antigua y a los que posiblemente casi nadie ya recuerda. Gentes sencillas que, sin embargo, consiguieron que esa voz no solo fuera transmitida, sino que llegara hasta nosotros alta y clara, sin aspavientos ni necesarias palabras, desde un tiempo, seguro, mucho más difícil que el actual. Por esta razón, nosotros ahora tenemos una responsabilidad, la de continuar transmitiendo esa voz de igual manera y con la misma sinceridad y cariño con que ellos lo hicieron antes que nosotros. Y así, de este modo, las próximas generaciones no olviden de dónde provienen y se sientan orgullosas de aquello que son, de aquello que han sido, porque solo de esta forma perdurará nuestra identidad como pueblo. Y como toda voz, la fiesta tiene diferentes lenguajes, lenguajes que nos emocionan y nos conmueven, como es el de la música, siempre presente en la fiesta y sin la cual perdería parte de su sentido. La música es el lenguaje universal que entendemos todos los seres humanos, es capaz de acentuar nuestros sentidos consiguiendo con ello que apreciemos de forma diferente aquello que nos rodea. ¿Puede alguien imaginar un desfile sin ella, una procesión o un simple pasacalle? ¿Sin su acompañamiento? No. Nada sería igual sin la música. Entre sus muchas virtudes está también la virtud de revitalizar. ¿Qué festero no se pone en movimiento cuando oye los primeros compases de una marcha, por muy cansado que se esté? ¿O es capaz de quedarse en la cama, por mucho sueño que se tenga, al oír a la banda tocando por la calle camino de la Diana? Para mí, algunos de los momentos más emotivos de nuestras fiestas tienen relación directa con la música. El primero de ellos, el cual me produce una particular emoción, es la moguda de bandes, acto que conjuga la música con esa reminiscencia marcial que desprenden las bandas de música con sus uniformes y su perfecta formación, tan acorde con nuestras fiestas de moros y cristianos. Acto en el que la música es sin duda la principal protagonista. No hay boatos, ni vistosos trajes de capitanes, ni alegres y alborozadas escuadras, solo música en la calle, señal inequívoca de fiesta. El otro es un momento, el instante antes de las 11 de la mañana del día 23 de abril,
Cuando ya en el portal veo girar por la esquina de la Plaza Mayor a nuestra banda municipal entre la multitud de gente que espera la Mare de Déu de la Salut. Y es en ese mismo momento cuando sabes que ya todo está preparado para comenzar de nuevo y notas cómo la emoción hincha tu pecho. Y a tu memoria acuden infinidad de recuerdos vividos durante años en ese mismo lugar, en ese mismo instante, recuerdos que se remontan hasta la infancia. Y de nuevo la música, ahora en forma del himno a nuestra patrona. Oír a todo el pueblo entonarlo con una sola voz es algo que me conmueve. Y un momento después, el vuelo de las palomas, el color de las octavillas descendiendo desde los balcones, desparramándose por el suelo mientras los niños se afanan en recogerlas, el estruendo de los petardos. El inevitable recuerdo de quien estuvo allí junto a ti tantos y tantos años y ya no está. Y de nuevo tienes esa sensación de que todo ha vuelto a suceder una vez más. El círculo vuelve a completarse. Y de alguna manera estás orgulloso de formar parte de él, porque exactamente así lo han hecho los que nos han precedido. Y así de la misma manera nosotros continuamos haciéndolo. Haré aquí un pequeño inciso, como no podía ser de otra forma, para hablar del cariño y la devoción que el pueblo de Onil siente por su patrona, la Mare Déu de la Salut. Sin duda alguna, el verdadero corazón de nuestro pueblo, nuestra confidente más íntima, aquella a quien nos aclamamos cuando no parece haber esperanza, cuando no vemos claro el camino a seguir, con la certeza de que no nos ha de fallar y que de alguna manera nos ayudará a acertar en la solución a nuestros problemas como siempre lo ha hecho. Ese amor que los Coliven sentimos por nuestra patrona viene de lejos. Me atrevería a decir que desde principios de 1600, cuando se le atribuye el milagro de devolver a la vida a uno de los hermanos Payá, después de la trágica discusión que terminó como todos conocemos. En agradecimiento a tan notable prodigio, la familia Payá construyó la que fue su primera ermita en nuestro pueblo, en la partida de Leseres. Y es que, como digo, cuando todo parece perdido, cuando no encontramos la salida adecuada, ella siempre acude a nuestro ruego, como en aquella tormentosa noche del 22 de abril de 1648, en la que ardían apilados los enseres de los enfermos por todas las calles del pueblo, en un desesperado acto para intentar frenar la propagación de la epidemia de peste. Uno de aquellos vecinos soñó en su intranquilo duermevela que si sacaban en procesión la morena talla de la Virgen de la ermita de Leseres, la terrible epidemia de peste remitiría. Y así lo hicieron, al día siguiente, día 23. Y la Mare de Déu de la Salut obró un nuevo milagro, milagro que recordamos con júbilo año tras año desde aquel ya lejano día. Espero que el amor que sentimos por ella perdure durante generaciones y generaciones en los corazones de los hijos de Onil, porque a pesar de los tiempos en los que vivimos, en los que parece que todo lo que no tenga un precio carece de valor, estoy segura que todos nosotros sentimos algo muy especial por ella. Puede que muchos no logremos expresarlo abiertamente, pero seguro que ese amor se siente y se vive de distintas maneras. Y no me equivoco si digo que a todos nos estremece comprobar lo cerca que siempre ha estado de nosotros y el eterno cariño que nos profesa. Espero, como digo, que nunca lo olvidemos, porque ella también es parte de esa voz ancestral de la que he hablado antes. Continuando con la fiesta y con sus distintos lenguajes, me gustaría hablar ahora de otro lenguaje con el que nos habla la fiesta. Y ese lenguaje no es otro que el de la luz de la primavera, sin duda la más hermosa del año. Esa luz que lo inunda todo en esos días de abril. Esa luz que después del tedioso invierno se abre paso de nuevo ganando la batalla a la oscuridad. No hay otra luz más intensa y bella que la de las mañanas de fiestas en la misa de Les Filaes. Esa luz que se refleja en los dorados adornos y en las pulidas corazas, que brilla sobre las lentejuelas y en los azabaches y resbala por las tersas sedas y los lustrosos terciopelos. Esa luz que acentúa los vivos colores y la grandiosidad del oriente y que hace parecer aún más aguerrido y fiero al ejército cristiano bajo sus pesadas armas que parecen encenderse con ella. Esta luz mediterránea, la misma que alumbró el nacimiento de la industria muñequera en nuestro pueblo, industria que logró traer años de prosperidad a sus gentes y que consiguió que el nombre de Onil sea reconocido a lo largo y ancho de nuestro país e incluso más allá de sus fronteras. A pesar de todos los problemas y las dificultades por las que se ha pasado, la muñeca será siempre un referente para todos nosotros, una industria que sin duda ha jugado un papel importante en nuestras fiestas, ya que ha heredado directamente de ella todo su saber y buen hacer en la confección de nuestros trajes, convirtiéndolos en una de nuestras señas de identidad más personales y reconocidas, como es el del buen gusto en los diseños de nuestros trajes de fiestas.
Nuevos diseños que año tras año consiguen sorprendernos y fascinarnos de la mano de los muchos y buenos diseñadores con los que siempre ha contado nuestro pueblo. La luz. La luz que ha inspirado a poetas y artistas, como es el caso del poeta Carlos Sahagún, en cuya poesía se refleja ese brillo del que hablo, o en el ilustre colibengue Eusebio Sempere, quien supo captar con una mirada propia y excepcional el mundo que le rodeaba, construyendo una obra única que logra conmover a todo aquel que la contempla. Una obra que contiene la luz y el movimiento de esta tierra que tanto quiso y en la que descansa para siempre. Por otra parte, la fiesta posee el lenguaje de la emoción. Una emoción que se hace patente año tras año de muy distintas maneras. Una emoción que parece asaltarnos a cada instante, que se percibe en los pequeños detalles, a poco que uno esté atento a ellos. Detalles que seguro veremos en las diferentes capitanías que este año representarán a sus distintas comparsas. La ilusión con que estáis preparando estas próximas fiestas y el esfuerzo que ello conlleva, seguro que os será recompensado con vivencias y momentos que se quedarán grabados en vuestra memoria y vuestros corazones. Y eso será vuestro para siempre, porque no hay mejor regalo que aquel que podemos llevar invariablemente con nosotros. Un pequeño tesoro al que poder asomarse con tan solo cerrar los ojos y recordar. Desde aquí os deseo que así sea. Pero la fiesta es también, en cierta medida, un tiempo para la nostalgia. A pesar que la alegría parece contagiarlo todo, añoramos a aquellos que ya no están, a aquellos que compartieron ese mismo tiempo con nosotros. Es inevitable no hacerlo. ¿Cómo no acordarse de padres, de hermanos, de amigos? ¿Cómo no sentirlos de nuevo cerca de uno mismo, cuando se ha vivido tanto junto a ellos? Por lo tanto, me gustaría hacer ahora una mención a dos mujeres que han significado mucho para mí y que tienen cabida aquí porque ellas amaron la fiesta de O'Neill como pocos y supieron contagiar aquel amor que sentían a cuantos tuvimos la fortuna de conocerlas. Una de esas dos mujeres es, por supuesto, mi madre, Luisa la Pastelera, a quien tengo que agradecerle todo, pero entre tantas cosas le doy las gracias hoy aquí por la pasión que siempre demostró por nuestras fiestas y por todo cuanto tenía que ver con ellas. Pasión que caló en mí como la fina lluvia que cae mansamente sobre los campos. Recuerdo que siempre estaba dispuesta a coser un traje o una chilaba, no solo a mis hermanos y a mí, sino a cualquiera que se lo pidiera, ya que, como solía decir, tot es festa. Para mi madre no habían días mejores en el año que esos días de finales de abril, en los que nuestra casa parecía más bien un bazar de alguna tierra del oriente, abarrotada de gorros, capas, espadas, gente entrando y saliendo, pululando alrededor de la mesa siempre puesta para una de esas comidas a deshoras que tanto abundan en esos días. Continuar disfrutando de nuestras fiestas con la misma pasión con que ella lo hizo es de alguna manera la mejor ofrenda que puedo hacer a su memoria, porque ¿qué somos realmente sino lo que aquello que nos han enseñado? La otra persona de la que no puedo dejar de acordarme hoy es de María Picó, o como muchos de vosotros la recordaréis, María Toya. Otra mujer apasionada por la fiesta de O'Neill y de su querida comparsa de moros, a la que tengo el honor de pertenecer gracias a ella. Si mi madre era como la fina lluvia, ella era como una de esas tormentas de verano que son capaces de llevarse por delante cuanto encuentran. Quien la conoció sabe bien de qué hablo. Fuerza y pasión tan grandes como su corazón. Para María nada estaba de más si se trataba de la fiesta, o de, como digo, de nuestra comparsa de moros, a la que ella siempre consideró como algo suyo. Algo tan arraigado a su persona y a su identidad que se hace difícil ahora concebir la una sin la otra. Y como muestra de su inquebrantable pasión por nuestra comparsa, os diré que aunque hacía ya años que había dejado de participar activamente en las fiestas, pagó íntegra año tras año la cuota de número de comparsa hasta el último día. Dos mujeres, dos festeras que tienen cabida hoy aquí, como tantas otras que han contribuido, muchas veces desde un mal llamado segundo plano, a que la fiesta de O'Neill sea lo que es hoy. Desde aquí os doy las gracias por todo cuanto habéis hecho, por vuestro ejemplo y dedicación. No quisiera terminar este pregón sin antes reconocer la labor que desempeña nuestra Asociación de Comparsas.
Mi agradecimiento a su presidenta y a todas las personas que conforman el equipo directivo por su dedicación en favor del colectivo de la fiesta. Un colectivo que, en definitiva, somos todos los festeros y, en gran parte, el pueblo de Onil. Una labor que, a menudo, por el hecho que las fiestas suelen discurrir de similar manera año tras año, no se suele apreciar ni se valora en su justa medida. Pero os puedo asegurar que no es tarea fácil, y mucho más en estos tiempos en los que la farragosa burocracia dificulta y de qué manera el discurrir natural de las cosas. Y es que me siento especialmente unida a la Asociación de Comparsas, después de haber formado parte de ella durante 12 años, un tiempo que guardo con especial cariño dentro de mí, sobre todo por la amistad que me une a muchos de los que allí conocí. Sé que hablo en nombre de todos ellos si digo que siempre nos quedará esa sensación de nostalgia por el tiempo compartido, por tratarse de una etapa de nuestras vidas que ya ha pasado y que de alguna manera ha sido parte importante para cada uno de nosotros. Y también, ¿por qué no decirlo?, de satisfacción. Satisfacción por el trabajo realizado, por ese sentimiento que suele quedar cuando uno ha dado lo mejor de sí por algo en lo que cree de verdad. Por lo tanto, os invito a que continuéis trabajando día tras día con la misma fuerza, con la misma ilusión del primer día, y os sintáis orgullosos de ello. Dentro de unos años, cuando miréis atrás, estoy segura que os ocurrirá lo mismo. Abans de acabar, volia donar-les gràcies a dues persones que han fet possible que jo hagi pogut treballar tots aquests anys per la Festa d'Onil, amb el temps que podria haver dedicat a ells. Per tant, gràcies a Juan, gràcies a Elio, per la vostra paciència i comprensió. Ja no en queda res més per dir-vos. Només que, amics collivents, disposeu-vos a disfrutar d'aquestes pròximes festes junt als vostres seus volguts, amb la convicció que no seran unes festes més, sinó que seran les millors festes de totes, per la senzilla raó que són les festes que ara tenim. Només recordar que el present, com la pròpia paraula indica, és un regal, i com a tal hem d'agafar-ho. Disfrutant de cada moment, de cada instant, ja que el temps en el seu implacable transcorre només es donarà una oportunitat per a fer-ho. Ara que pareix que ha desaparegut la primavera, que passem sense remissió d'un curt hivern a un llarg estiu, són sens dubte les nostres festes de moros i cristians el major exponent d'esta estació en la que tot renaix, on el cicle comença de nou. Per tant, collivencs, cridem tots junts i a una sola veu, visca les festes d'Onil i visca la nostra patrona, la Mare Déu de la Salut. Bona nit i bones festes a tots. Demanem la presència de la regidora de festes, doña Cristina Juan Arques, que li farà entrega d'un obsequi. I la presidenta... No va.
I la presidenta de l'associació li farà entrega de la insígnia de l'associació. A continuació, preguem la presència de Rosana Guill i Conchi Martínez, que ens presentaran l'actuació especial d'aquest any. Señoras, señores, buenas noches. Muy brevemente queremos comentarle del porqué de la actuación que vamos a ver a continuación. El Museo de la Festa, junto con la Asociación de Comparsas, hemos coordinado un año de actividades dedicadas a las embajadas de Unión. Sobre ellas se dio un gran cambio estético al museo, representando una embajada en una de sus salas y también una exposición fotográfica. Durante el mes de noviembre se realizaron unas jornadas dedicadas a la historia, creación y actualidad de la Embajada de O'Neill, que resultaron muy interesantes. El museo, una vez más, ha querido involucrar a los niños de los colegios en la fiesta y tradiciones, como ya se hizo el año pasado con los diseños de trajes festeros. Ha acercado la embajada a ellos mediante charlas, lecturas de nuestra embajada y creando un concurso especial de embajada infantil, donde los niños nos han vuelto a sorprender escribiendo embajadas. En total, han sido 11 embajadas escritas por grupos. Hay textos muy interesantes en todas ellas, y muy importantes las ideas, expresiones y el desarrollo que han utilizado al redactarlas. Les estamos muy agradecidos a todos los niños de sexto curso de los colegios San Jaime y Virgen de la Salud, escuchando a los embajadores todo lo que les contaron de sus experiencias de estos años. Fueron charlas muy amenas en las que participaron activamente, sabiendo que solo una embajada se pondría hoy en escena. Esperamos que disfruten de esta representación, porque en tan solo 3 semanas y un gran esfuerzo en los ensayos se ha conseguido que saliese perfecta. Puede que de aquí salga una escuela de embajadores. Queremos agradecer a los directores de los centros educativos, Jaime y Ángela, por lo fácil que nos lo han puesto. A los profesores de sexto por su colaboración en todo lo que hemos pedido. Muchas gracias a nuestros embajadores oficiales, Juanjo y Jorge, porque han hecho un gran trabajo en los colegios y en los ensayos junto con los apuntadores, Sergio y Joel, que también han demostrado su importante labor. Sin ellos cuatro, esto no hubiese sido posible. También, gracias a esos padres que han tenido que aguantar los ensayos, los preparativos e incluso repasar en casa los textos con sus hijos. Pero sobre todo, damos las gracias anticipadas a los 6 niños ganadores del concurso y que hoy van a interpretar su embajada, esa que han escrito ellos mismos y que han ensayado para mostrársela a todos ustedes. Seguro que les va a salir muy bien esta primera embajada infantil de O'Neill. Ellos son Álvaro, Gonzalo, Isaac, Mohamed, Julia y María. Adelante, embajada. Thank you.
a la centinela mora, que le diga al rey moro que vamos a reconquistar nuestras tierras cristianas. De acuerdo, mi rey, yo se lo diré con pelos y señales. Abrid el castillo, quiero hablar con la centinela mora. Centinela, te ordeno que le digas al rey moro que vamos a recuperar nuestras tierras. De acuerdo, yo se lo diré, pero no nos vamos a rendir tan fácilmente. Buenos días, mi rey. Hemos recibido una petición de guerra de los cristianos. Si ellos quieren guerra, ¡guerra tendrán! ¡Rey Moro! ¡No seáis tan cobarde! ¡Dad la cara! ¡Abrid las puertas o asomaos al arco! ¡Acá habéis venido! ¡No perdáis más el tiempo con estas tierras cristianas, como vosotros decís! Vengo a deciros que estas tierras volverán a ser nuestras. ¡No resistáis más o nos tocará batirnos en una guerra de mando! No me hagas reír tanto. Nosotros no dejaremos nuestro castillo. Y si así lo queréis, pues ¡a la guerra! ¡Por Alá! ¡No pongáis resistencia! ¡Esta no podrá parar! Morirá mucha gente inocente y también morirán muchos soldados. No me importa morir por mis tierras y defenderé mi castillo. Por ello derramaría toda la sangre de mi cuerpo. ¡No tengo miedo a morir!
la reseña de la cruz y mis guerreros. Y también yo, el rey de estas tierras, íbamos a venceros tan fácilmente. Gracias a nuestro orgullo de guerreros con valentía y ganas de pelear por nuestras tierras, no creo que hayas usado todo tu potencial. Creo que me has subestimado. ¡No! ¡Esto es imposible! ¿Cómo has podido vencer? Toda nuestra fuerza y nuestra valentía. ¡Mis guerreros! ¡Hemos vencido! ¡Vamos a celebrarlo con un enorme festín!
Bé, ara volíem fer un exercici de reflexió per a tots els que estem així reunits esta nit. Capitans, autoritats, músics, comparsistes, amics i públic en general. Tots tenim en casa un objecte que ens recorda les nostres benvolgudes festes. Un mono de fer olives és indispensable per als quarters. Una caixeta en agulles i ganxos ens recorda les danses, l'ofrenda, i el cobertor que posem al balcó es indica el començament de les festes. Penseu quin és l'objecte que teníem en casa que vos recorda l'olor a pólvora, el palpitar de la festa, la música, la risa de les nostres companys i amics de festa. Sergi, què és el teu? El món és festeré, per supost. Què és que no és? El meu és rosa. Has de ningú, la veritat. És l'emblema de les festes passades, crec jo. Guardem els monos. Per a continuar gaudint de la nostra banda i de la música festera, ens posarem tots en peu, per favor, per disfrutar de l'excel·lent interpretació del nostre cimo del tercer centenari del compositor local Don Octavio Quilis Sempere. Thank you.
Moltíssimes gràcies a la nostra banda i al seu director, Carlos Esteve Domènech, per la seva esplèndida actuació. Gràcies a tots els que heu format part d'aquest acte tan emotiu i tradicional de les nostres festes. Corporació Municipal, Associació de Comparses, CIMO, Festers, Directives, però sobretot a vosaltres, capitans i capitanes. Per acompanyar a baixar de l'escenari i finalitzar l'acte, el CIMO tocarà Levita i Brial, del també compositor local Javier Ureña. La comparsa Cristians de la Capitania Argel. Gràcies, bona nit i bones festes.